Jerónimo se fue muy chico para Estados Unidos. No querían mis papás que se fuera porque, no conocíamos, no sabíamos nada de qué onda allá en Estados Unidos, pero como quiera con amigos se fue. Y lo devolvieron 2, 3 veces, pero terco a irse. Y pues gracias a Dios, pues se supo defender allá. Trabajaba y de carpintero y todo, a todo le hace, todo sabe hacer. Y luego Graciela, aquí estuve estudiando corte y confección, hacía vestidos, pero luego venía Jerónimo y le decía que había muchos amigos y que se alborotó y también se fue. Y allá hicieron la vida, pero nosotros aquí siempre los hemos visto normal. No porque no oyen ni hablan, lo vamos a esconder. Yo conozco muchas personas que los papás les da vergüenza. Hay muchos papás que les da vergüenza. Nosotros no. Los vimos parejo, igual. Mis papás también, Jerónimo era muy guapo, le ayudaba a mi papá, mataba cabritos, marranos, iban al rancho y le ayudaba un chorro a mi papá. Y Graciela pues cosía y también ayudaba, ¿verdad? Pero eso es... Y ahora pues no, ya están grandes, ya se defienden solos, más que yo. Mira, pues, ¿qué te voy a decir? La frontera, pues como gracias a Dios nos ha ido bien con ellos y todo, no hemos tenido problemas de nada, pues yo digo que qué bueno que allá ayudan más a ellos que aquí. Porque yo he visto mucha gente allá de así sordomudos que tienen otra discapacidad, de enfermos o algo, y son muy guapos, trabajan y todo. Y aquí está medio difícil para buscar trabajo. No los quieren. Pues yo creo que se acostumbró que mi papá se lo llevaba pues para que no se saliera a la calle o algo, ¿verdad? Y luego yo creo que como desde chico pues le empezó a gustar y le gusta y le encanta el rancho. A veces tenían caballos y vacas y marranos y todo, y le ayudaba a mi papá en todo. Ahí aprendió todo eso él. Por eso a él ahora le gusta el rancho. ¿Será que el recuerdo y que quién sabe qué dice? Pero a él le gusta el rancho. Eso es a lo que quería que me dijera. ¿Por qué cree que él vuelve? Si le ha ido bien en Estados Unidos, ¿por qué? ¿Qué lo hace regresar a México? ¿Qué lo hace regresar al rancho? Pues la familia, más que nada la familia. Porque al rancho, pues ahorita como está la situación, está muy difícil. Porque ya ves, la inseguridad para los ranchos está fea. Y pues nosotros tenemos miedo que vaya para allá. Y en Estados Unidos, por como... pues ya tiene muchos años de vivir, tiene 40 o 50 años de vivir allá, entonces ya tiene sus amistades, sus amigos, vive tranquilo ahí en su casa con su esposa. Muy bien, muy bien. Pero él se acuerda del rancho. A lo mejor ahorita porque todavía puede, ¿verdad? Al rato que esté ya más viejo. Tú sabes que el camino está largo. Y más que nada la inseguridad. Nosotros sí tenemos miedo porque viene y va. Y tenemos miedo, pero no, pues Dios es muy grande y ojalá los cuide. Nosotros los vemos normal, no porque no oyen ni hablan, los vas a esconder, si no son animales raros ni nada. Pues tienes que enseñar y aprenden de volada. Nosotros a ellos los agarramos de la mano y mira esto y mira el otro y ellos también. Bueno, ahora ya sabemos más señas, ¿verdad? Pero yo no sé por qué. Yo conozco gente que le da vergüenza
tener hijos sordomudos. A nosotros no. Nosotros no. Y por eso yo diría que la gente esa, pues está ignorante o no sé. Es un hijo y sea como sea, es tu hijo. No tienes por qué hacerlo menos. Tiene que salir adelante. No porque no oye ni habla, se va a quedar ahí sentado. Hay que enseñarle y aprenden. Mis papás les entendían poco. Pues los agarraban de la mano y los llevaban y les decían lo que querían y todo. Pero después nos enteramos de la escuela, de una escuela aquí, fueron a la escuela y ahí aprendieron algo de señas. Y pues ellos nos decían a nosotros y pues nosotros íbamos también aprendiendo. Y ahora platicamos con señas más o menos. Y no, muy bien, nosotros los adoramos. Yo te digo porque yo conozco una señora que no quiere a su hija. Tiene una hija. Y Jerónimo trató de ayudarla en llevarla a Estados Unidos, a San Antonio, a ponerle en una escuela. Y no quisieron. Fueron los papás y la llevaron. Y la llevó Jerónimo. Pero no quisieron que porque allá las violaban y no sé qué. Mentalidad muy, muy pobre, ¿verdad? Porque no es cierto eso. Puede estar allá, puede estar aquí. Cuando te toca, te toca. No quisieron, digo, no, pues ni modo. Yo traté de ayudarlos. No quisieron, ni modo. Y ahí está la pobre muchacha encerrada, vive histérica, porque pues no tiene amigos, no tiene nada. Está encerrada nomás. Entonces, pues no, nosotros no. Y sí, tienen su carácter, ¿eh? Porque son, si se enojan, se llevan cerca. Se llevan cerca.